se le ve a la gente lo cochina que es. ¿Cómo se le ve? Yo he visto gente que pasa al hospital. ¿Pero cómo ves tú que y se le ve la gente que pasa con la misma ropa? Porque con la... yo por eso duermo así, mira, en la noche. Porque en la noche, cuerpo dormido, culo perdido. ¡Ay, hijo! Y luego más si llega el del hospital ahí, dice aquí. ¿Cómo la ven, plebes? Corte el fino el sushi. Y andando. Y tú, a ver, a ver, a ver. No, no, chingala a tu madre. Quítate ya de aquí. Quítate de aquí ya. Chingala madre. Es que tiene. Ahí tiene, ya te lo estoy quitando. Ya te está viendo. Vieja, deja que te limpie el ojo, vieja. Ya te está viendo. Es hipócrita, dije su chingadísima madre que va. Casi me quedan los lentes, ¿eh? Me vas a comprar uno. La verga. Casi me compran los lentes. ¿Por qué estás enojada, vieja? Mira, aquí tengo, mira, los pellizcones. Son unas burras para tirar pelos. Vieja, vieja, aquí tengo los pellizcones, mira. Aquí te los voy a dar ahorita. Ahí el señor que dijo que trajéramos a comer a la Gilberta. Muchísimas gracias. Ya misión cumplida, hija. Ella va a pagar. Claro, claro que ella va a pagar. Como lo que usted le mandó, así como usted lo dijo. Y estás chingando tú conmigo. Hey, de verdad está buena, vieja. ¿Dónde vas a ficar? Pendejo este. Sí. Ay, fíjate, vieja. ¿Cómo? Se trabó, se trabó. Mejor me doy tres chingazos en el hocico, no, porque no quiero que la gente se entere. No. Porque no. Está pesada la gente y se apellida Plomo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Sabes que ahora fueron tres sabandijas? Ey, estoy en vivo, ¿no? ¿Qué liaste? ¿Qué liaste? Llegan pura basofia a visitarme y me dicen, Dios te bendiga. Y yo las veo tan gordotas y llegaron tres viejas gordotas, panzonas, que no se agachaban, las viejas no podían ni caminar de los bufas que están junto con el marido. Y llegó otra vieja culera cochina, no tengo tiempo de atenderte, le dije y la mandé mucha la verga. ¿Por qué, vieja? Son unas mierdas esas viejas. ¿No dan dinero? No te dan ni siquiera un vaso de agua. Esas viejas son un faltallambre. Soy carácter difícil, que no ves que toda la gente, casi toda la gente me ha visto la cara de pendejo. Bien guapi la Gilberta, dice, bien guapa, dice. Ese amarillo le quedó muy bien, el amarillo con ese color verde que trae abajo, dice, que te miras muy bien, muy fresca, dicen. Así es. Que parece flor de calabaza. La cosa es que si te ven vestida de rojo, parece tomate. A la roja me lo cojo. Que si te ven vestida de azul, es la pitufina. Me iba a poner una blusa. Gracias, Brenda. Pero no quise porque está haciendo mucho calor. Está preguntando aquí que si te bañaste. Sí se bañó en la mañana. Dos veces me bañé. ¿Dos veces te bañaste? ¿Por qué, vieja? Me bañé de la cama al baño. Yo a las 5 de la mañana me estoy lavando la WS. Y ahorita, hace ratito, me lavé el pelo y me puse champú de chile. ¿Qué dices? ¿Te zurraste? Dice que si puedo te bañaste dos veces, está preguntando aquí. No sé. ¿Eh? Nada, que si tuviste un percance. Por el mofle. Pues te están preguntando aquí, vieja. Yo no son cosas mías, vieja. Tú sabes que yo te respeto y yo, lo que tú digas. Pues como es reservado, yo creo que puede hablar uno lo que le da la gana aquí, ¿qué no? Tampoco no soy pendeja, ¿eh? Ey, no digas porque no van a echar algo la comida, no hay que salir peleados con ellos. Hay que estar bien con ellos. Sí. Sí, está bien, mija, muchas gracias, ¿eh? ¿Te cerró la puerta? Sí, mija, para que no se escuche. Sí.
Mira, nos cerramos la puerta para que no se escuchara. Tú me quieres asustar, pero te das tres entornos. Ahí está, compa Ruso. Es que el dueño. Ey, no hables más porque nos van a correr por igual que los otros restaurantes. Me vio hoy el otro. Lambe huevo. Oye, ay, Dios mío, está bien. Dice que si tienes problemas en tu vida, dice, porque te miras muy decaído, que te miras triste. Estás loca. Está pendeja la gente, quiere verme bailando, ¿qué? Pues ya te le dio la mano que está enamorado de un joven. Eso es. Yo he dicho en los videos, cuiden su número y déjenlo ajeno. Está como, los coches tengo como 50 días que los vendí, todavía está la gente chingando que si te hago el dinero. Que si creíste el dinero de los dos coches que vendiste, dice. Sí. Dile al viejo panzón que te preguntó ahí en Estados Unidos, dile que se los dé a su chingada madre el dinero. No, ya no lo va a ver hasta después que vuelva a regresar para allá. No. Pero no, de verdad, toda la gente me pregunta que si quisiste con el dinero de los coches, ¿no? Sí, pues le dices. Dice la Gilbertona que se los mandó a su chingada madre, viejo panzón cochino. No, no puedo decir eso porque me pegan un chingazo y después. No, valga que tan. Yo no les tengo miedo. No, tú no, pues yo sí. Yo no. ¿Cuántos años tienes? ¿Eh? Que si, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 entrados a 16. Gracias. 87 años tienes. Tengo 16. Estoy por cumplir 17 años. 87 años tiene, va a cumplir 88. ¿Sí, no? Sí, tengo 17 años. Que no te bañas, ¿no? No, de eso no, me baño cada rato. Cada rato me baño, gracias a Dios. Es porque... ¿Te dan cuenta? Sí. Aquí a ella, por favor. A mi abuela. Rápido, mi abuela. El servicio no va incluido, me podría responder las preguntas, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Vas a pagar con tarjeta, vieja, para que te dejen a terminarlo. Vas a pagar con efectivo. ¿Qué por tarjeta, ni qué ver? ¿Acepta dólares? Él te va a pagar porque hace un aguacero para pedirle tragar. Ya ves lo que pidió. Casi pedía toda la comida. Bueno, ¿y tú no comiste también? No, vete mucho a la chingada conmigo. Mira. Vieja, la muchacha está esperando, vieja. Ándale, pues te está esperando a ti, ándale. Eres un aguacero para estar mandando. Y que traen mete y que traen meta acá. Cardiólogo. Ay, ¿y tú también comiste? No, ¿qué comí? Ni qué verga, ¿qué comí? Un caldo de eso. Ay, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? No. Yo no tengo dinero, vieja. Pues ni yo tampoco. ¿Entonces para qué chico me invitas? Pues para que tú me invitaste a mí. Muchas gracias. Ahí te van a contestar las preguntas. Ah, muy bien. Gracias a ti. Ya, listo. Muy sabroso todo, ¿eh? Qué bueno. Y muy buen servicio. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿No me puedo tomar una foto con ustedes? Sí, claro que sí. Sí, sí. Muchas gracias. Dile. ¿Te lo vas a cobrar, no? No. Ok. Oye, pues, ¿qué me crees tú? ¿Qué? ¿Una lanza para el dinero? ¿Una lanza para el dinero? Eso te creo. ¿Una lanza para el dinero? Ya, ¿qué le dije? A ver, contéstame. Que sí, claro, pero dijo, no vaya a ser que ya que se tome la foto le digas, hey, dame 50, dame 1,000, no, dame no sé cuánto. No soy tan chapa, oye. Ah, bueno. Yo sé dónde. Ah, bueno, eso espero, ¿no? Así me gusta. Sí, porque contigo hay que estar tres pasos adelante. Eres muy lanza, vieja, para el dinero. Eres una gallaza. ¿Sí? Aunque me vienes así, tú sabes que sí es cierto. En chinga.